Señores, buenos días. Sean todos bienvenidos a su programa Con el Consumidor. Hoy es jueves 6 de febrero. Siempre con el mismo cariño, amor, respeto para todos ustedes. Su programa Con el Consumidor, temas de diferentes variados. Hoy jueves nos acompaña nuestra amiga Clarisa Carmona con su manualidad. Siempre, ahora en estos días, como estamos cercanos a la celebración de San Valentín, el 14 de febrero, durante el mes de febrero, Clarisa nos traerá trabajos alegóricos a esta festividad, a esta fecha del 14 de febrero, el día de San Valentín, el día de los enamorados. También nuestra chef, Maone Sarraf, tiene hoy cocina como en casa. Ella va a hacer un filete de cerdo a la pimienta, ¿verdad que sí? Filete de cerdo a la pimienta es lo que tenemos en el día. A la mostaza, no a la pimienta. Tenemos en el día de hoy con nuestra chef, Maone Sarraf, de la cocina como en casa. ¿Te gustó? Jacobo está contento porque Maone le cocina. Bueno, mire, antes de recordar, ahí está nuestra página web, ahí es www.conelconsumidor.com, también que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, en las cuentas de Twitter, @paratope@conelconsumidor, también nuestro BBPin que es en pantalla, y agregarnos, seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com, programa con el consumidor. Ahí están las opciones para que usted se mantenga al día con nosotros. Señores, quería presentar los muchachos siempre me guardan cosas aquí. Miren este anuncio clasificado, vamos a ver si nuestro amigo José Luis puede hacerlo. Mírenlo ahí, vamos a ver si me lo pueden frisar ahí. Vamos a ver, dice, no soy yo que lo estoy moviendo, yo estoy vivo, no un pulso del muerto, ahí está. Dice aquí, constructora busca, ¿lo va a frisar en algún momento? Ahí está. Era cayéndole atrás, a ver qué momento lo tenían que agarrar. Okay. Ahí está. Constructora busca ex militar de alto rango que pueda cobrar una deuda reciente. Pagamos 100,000 pesos por este servicio. No. Pero yo voy a repetir de nuevo. Constructora busca a ex militar de alto rango que pueda cobrar o que puedan cobrar una deuda reciente. Pagamos 100,000 pesos por ese servicio. O sea. ¿Qué es lo que quiere este señor cobrar, esta constructora? ¿Por qué tiene que ser un ex militar de alto rango? Señores, miren, ese personaje que está ahí, esa constructora que está buscando, se está buscando un problema también, porque, o sea, la forma que está, si lo que está buscando un militar de alto rango, las características de la persona que quiere, es una persona que haya manejado armas en algún momento y que tenga algún tipo de dominio, hoy que maneja todavía, y de alto rango, no quiere un cabo, ni un sargento, ni nada, quiere de capitán para allá. Bueno, el que le debe los cuartos al señor, que le hace calificado. El que le debe los cuartos al señor, que le debe, que mire, que lo anda buscando. Son 100, parece que son muchos, son 100. Además es reciente la deuda. Está dando 100, o sea que. Así que ese señor, al propietario de esa deuda, al que tiene esa deuda, que por favor, que si no lee el periódico, que lo busque, que vaya buscando esos cuartos. Y si él quiere el periódico en el día de hoy, salió en el periódico el día de hoy, jueves 6 de febrero. Así es que, amigo, si usted tiene alguna posibilidad de conseguir ese dinero, búsquelo rápido, porque mire cómo que andan por cobrarle. Él no está buscando un abogado, no lo está demandando. Él puso un clasificado para buscar a un ex oficial con el que tenga un ex alto oficial. Así que. No quiere conciliación, es lo que quiere su cuarto. Señores, la República Dominicana, qué paisito el nuestro, señores, qué país, Y que ojalá que esto se resuelva de la forma más sanamente y que no haya ningún tipo de tragedia y que yo no tenga que venir a contar una historia trágica sobre esta situación. Pero de verdad que los muchachos siempre me tienen guardado informaciones interesantes, José Luis, que ve, siempre está buscando los clasificados, no sé por qué, José Luis. Déjame yo no calentarte en el aire. Señores, siempre variedad en su programa Con el Consumidor y lo más importante es que ustedes se lleven un programa con mucha información,
Pero está bien variado, ¿no? Que es importante para que no se me aburran ahí viendo cada día nuestro programa. Es difícil hacer un programa de televisión, son 365 días al año, quitándole los sábados, domingos, y la realidad es que tratar de llevar algo diferente siempre es un trabajo, pero es lo que más nos gusta hacer, tratar de llevar variedad, y también la respuesta que recibimos de ustedes, los televidentes, por cada uno de los temas que tratamos, le agradecemos siempre ese gran favor que nos hacen, y la idea de que aprendamos a manejarnos en este país y en el mundo, en lo que se refiere a nuestro día a día, a nuestro comportamiento, a nuestra forma de actuar y pensar con respecto a todos estos temas que nos agobian, que de alguna forma u otra tenemos que afrontar diariamente. Los temas de salud, los temas de seguridad, los temas de protección al consumidor. Y ese tema de protección a los derechos del consumidor es importantísimo que nosotros los manejemos. Una de las situaciones por las cuales nosotros muchas veces sufrimos de abusos como consumidores se refiere al desconocimiento que hay sobre nuestros derechos, sobre los derechos que tenemos como consumidores y que deben ser respetados, y que ya hay una ley desde 2005 que de alguna forma u otra lo que busca eso, protegernos ante todas las situaciones. Hay gente que siempre en la calle me relacionan obviamente con el tema del programa, me relacionan con el programa con el consumidor, me relacionan con Proconsumidor, solamente también porque somos tocayo de nombre con el consumidor y Proconsumidor, tenemos o por lo menos el mismo apellido. También el hecho de que la licenciada Altagracia Paulino, la directora de Proconsumidor, sea mi madre, relaciona mucho. Además, no, además de ser mi madre, era la conductora, ha sido la conductora del programa con el consumidor por 20 años. O sea que esa relación que se da, siempre la gente de las calles nos comenta sobre abusos y situaciones que quieren que tratemos en el programa y cosas que viven a diario y que a veces no saben cómo afrontarlas y quieren que de alguna forma u otra uno lo diga aquí o tome alguna acción desde Proconsumidor. Una de las más comunes que recibimos a diario es el tema de los camareros. Cuando vamos a los restaurantes, muchos camareros se nos quejan, se nos acercan y se nos comentan acerca de que las propinas que se supone deben ser repartidas entre los camareros, no es así. Muchas veces los restaurantes no cumplen con con el pago de esta propina que de servicio que se supone que debe ir para los empleados, ¿no?, del restaurante en sí. Y voy un poquito más lejos. Nosotros no pagamos el 10%, porque se estila que sea el 10%, pero en realidad en República Dominicana se paga más. Se paga el 20% y muchas veces más por propina. Y esto se debe a que la propina ya viene incluida en la factura cuando usted paga. Cuando usted paga, va a un restaurante y el servicio, este 10% que de ley que se cobra por el servicio, ya está incluido en la factura. Y luego de eso se supone que nosotros dejamos propina por encima de eso. Y dejamos un 10%, o mínimo un 10%, se estila que se debe dejar, por encima de ya esa factura, esa factura que se nos entrega. Entonces muchos negocios, muchos restaurantes no hacen la repartición correspondiente. Me han preguntado qué pueden hacer los camareros que trabajan en los camareros y demás, qué pueden hacer en este caso. Lo que pueden hacer es al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, que está trabajando muy bien con respecto a este tipo de acciones correctivas y situaciones de abuso o de estafas contra los trabajadores, está haciendo un buen trabajo en esa parte. Usted puede ir al Ministerio de Trabajo y hacer su denuncia, comentarles lo que está sucediendo, y obviamente el Ministerio de Trabajo está obligado ahí a tomar acciones en favor suya, ¿no?, y en contra obviamente de las personas, de los propietarios de restaurantes que no están cumpliendo con la ley. Esto es importante que se haga, señores, porque sus derechos, esos son sus derechos adquiridos ya. Usted no puede dejar que esos derechos se dañen. Mucha gente tiene miedo de hacer denuncias muchas veces. Tiene miedo porque cree que lo van a cancelar, o miedo a persecución, o miedo a retaliación, o miedo a que usted tome una acción en contra de esta empresa, no se haga nada, entonces tenga un problema en la empresa que obviamente que termine en su cancelación. Es ilegal, si usted hace una denuncia, oígame otra cosa, si usted hace una denuncia contra una institución, cualquiera que sea, válida, con respecto a maltratos o abusos, y a usted luego de eso lo cancelan, usted puede mandar a esa empresa. Si usted hace una denuncia, vuelvo y repito, usted hace una denuncia válida, usted va y dice, mire, camarero, usted que me está viendo, muchos camareros que ven el programa, si usted hace una denuncia diciendo que es su restaurante, o el restaurante donde usted trabaja,
no le están pagando la, no le están dando la, la propina. Y esto es demostrado, hay que demostrarlo, obviamente, tiene que ser demostrado. Primero, y luego que usted hace la denuncia, ese restaurante a usted lo cancela, usted tiene dos pleitos que ganó. Primero el pleito de la propina y luego la demanda que le puede poner al establecimiento por haberlo cancelado. Porque el motivo por la cancelación no debe ser este, o sea, el hecho de que usted haya exigido sus derechos. Y esto así en todo, que usted siga sus derechos como empleado, ¿no? Su derecho laboral ante una empresa, no lo pone, no lo hace a usted, no hace que haya posibilidad de cancelar, no es un motivo para que usted lo cancele. O sea, y usted, entonces, si a usted es cancelado por una denuncia que hace justa por sus derechos en cualquier empresa, usted puede al Ministerio de Trabajo directamente y hacer una denuncia y hacer una demanda laboral en la cual usted explica la situación y le aseguro que ganará esto. El Código de Trabajo es un código que ha estado en discusión por mucho tiempo, pero es un código que hoy día vela mucho por los trabajadores. Vela mucho por los derechos de los trabajadores, entonces hay que aprovechar esto y conocerlo. Por eso decía, con el preámbulo que hacía sobre el tema, es de que muchas veces nosotros no tomamos acciones o no sabemos qué hacer por desconocimiento de la ley. Por eso entonces usted tiene que entender, primero, ante este tipo de situaciones, siempre haga sus preguntas, puede hacernos preguntas a nosotros, puede ir al Ministerio de Trabajo, en ese caso, puede ir a Proconsumidor y llamar a todas las instituciones que tienen de alguna forma u otra departamentos que dan orientación con respecto a qué hacer en caso de que sean dañados o afectados sus derechos. Así es que aproveche esta oportunidad, señores, nosotros la forma de hacer patria, la forma también de nosotros poder lograr que las instituciones caminen, trabajen de la forma correcta haciendo las denuncias, porque a mayor cantidad de denuncias, mayor énfasis van a tener que hacer ellos, mayor decisión, mayor trabajo van a tener que hacer o decisiones tomar con respecto a corregir estas situaciones. Me comentaba, por ejemplo, la licenciada Altagracia Paulino, la directora de Proconsumidor, hablaba de que, bueno, cuando hacen una denuncia de que una estación de gas está estafando a los clientes, si es una sola denuncia, no es suficiente para usted tomar una acción. Pero si hacen varias denuncias de la misma estación de gas, entonces Proconsumidor sí actúa. Porque usted puede hacer una denuncia y puede ser una denuncia para dañar. Pero si ya varias personas, un grupo de personas van y se quejan o hacen la denuncia, entonces ya Proconsumidor está obligado a tomar acción al respecto. Entonces, es bueno que ustedes reconozcan esto, que no es que, ay, no, aquí no se resuelve nada. No, señor, hay que hacerlo. Usted hace su labor ciudadana es hacer las denuncias. Su labor ciudadana es ir y hacer su reclamo. Su derecho también. Ese es su derecho. Usted va a hacer su reclamo. Si no, de no responder, entonces, bueno, seguir insistiendo y venir a los medios de comunicación y hacer énfasis en esto, porque en algún momento las cosas se deben solucionar y la única forma que lo podemos hacer es si todos nos ponemos de acuerdo y respetamos y buscamos soluciones conjuntas ante estas situaciones que se presentan a diario de violación de nuestros derechos como consumidores y como seres humanos. Vámonos a la pausa, señores. Cuando regresemos, Clarisa Carmona nos acompaña, como cada jueves. Vamos a hacer manualidades hoy. Ella va a hacer hoy regalos de San Valentín, una de las fechas más esperadas por todo el equipo de trabajo aquí de Telesistema, porque es una fecha importante. Ellos regalan. Sus esposas y sus novias esperen con ansia el 14, que ya tengo anunciado por aquí que ellos van a hacer regalos sustantivamente grandes, hermosos y costosos para todos ustedes. Regresamos ahora.